Las hermanas García tienen como tradición reunirse una vez al año, entiendo, para iniciar una travesía por algún punto del planeta. A mí me encanta este concepto, pero sobre todo cuando se trata de América Latina y el Caribe, que es mi gran sueño, el tema de la patria grande. Pero voy a referirme a la voz autorizada, a la voz Ana Meke. Háblame un poco, yo hice una pequeña introducción sobre el tema, pero ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es, cada vez que, tratamos de que sea una vez al año, pero cada vez que podamos, que podemos, ¿no?, nos juntamos, porque la vida es corta, la vida es rápida, entonces nosotros hemos decidido los lazos de amor cada día unirlo más, porque aprendimos que cordón de tres dobleces es más difícil de romper, entonces tratamos de esos lazos mantenerlos siempre bien ataditos en el amor, entonces por eso nos juntamos, para mantener esa fraternidad, esa hermandad, ponernos al día, llorar juntas, abrazarnos, reír, recordar anécdotas de nuestra infancia, adolescencia, y mantener ese lazo, esa circunferencia siempre así cerradita entre nosotros. También queremos llevar el ejemplo a las familias, a la humanidad, de que los lazos de amor hay que mantenerlos estrechos siempre, no esperar que se muera una persona para tú poder sacar el tiempo y el dinero e ir al entierro, sino que hay que hacer un paro en el camino en un momento determinado y juntarse, decirte que disfrutar disfrutarse. ¿Cómo hace alguien que no es caribeño para ser adoptado por el concepto caribeño? Ya, a ver, ser caribeño es ser alegre, bailarín, encontrarle la parte positiva. Pero no todos los latinoamericanos tenemos eso. ¿Cómo hace alguien que no es caribeño para incorporarse al mundo, al sentido, bueno, caribeño? Yo diría que lo principal es dejar surgir al niño que uno tiene dentro, que todos lo tenemos. Y darse cuenta de que estamos aquí de paso y que lo más importante es disfrutar de la vida, porque la vida no es nada complicada, pero nosotros, los seres humanos, tendemos a complicarnos y a envolvernos en el día a día, y las cosas que realmente son importantes las dejamos como rezagadas. Pero usted no es muy caribeño, ¿o sí? Depende, ajá, porque sobre todo entre nosotras, es una manera de respeto, aunque haya cierta amistad y cariño, pero en mí es muy, muy consecutivo, yo lo uso mucho. Ajá. Pero no es que no sea. A ver, dime si amistosa. Me equivoco. Tú, de las cuatro hermanas, tú eres la más regulada, la que tiene más definidos los límites. Por supuesto, ajá, que sí. Entonces, pasaba que en algún momento tú tenías que meterle el freno así como que, ¿a dónde se me van? ¿Pasaba? Bueno, no necesariamente, no, para nada. ¿Quién era entonces la que ponía los frenos, los límites? Es que el freno, al final de la... Mira, es que somos... Pero siempre, en el equipo, siempre hay alguien que dice, yo me vuelo. No, óyeme esto, realmente somos cuatro, somos cabeza, ajá, pero siempre hay un consenso. Ya. Siempre hay un momento en que todo cae por su propio peso. Entonces, cada una aporta ese granito. Yeah. En cuanto a calma, en cuanto a disciplina, yeah, sí, cada una entiende, porque nos vamos llevando una a la otra, sin que nadie sea ese jalón, el guía. Yeah, yeah, yeah. El ancla. Sí, ajá, sí, todas, porque eso es parte de no, la pero educación. Siempre hay, en la empresa, tenido, por ejemplo, siempre hay alguien que es más el que jala, el que ancla, ¿no? Suele ser el contador, ¿no?, de la empresa, mira, que te dice, mira, hasta acá llegamos. Óyeme una cosa, hay una parte que Glorita es la que manilla, quiere manillar. Ya. Sí, al final de la jornada ella manilla. ¿Qué es manillar? La que maneja la... Claro, por favor. La que jala los hilos. Ella jala los hilos. Sí. Es la gran titiritera. Sí, Lourdes, ajá, es la canchanchana. Canchanchana es... La cómplice. O sea, si es que tú quieres hacer alguna travesura, búscala a las dos. Búscala. Que están siempre en algo. Ajá. Ana Mercedes es centrada. Ajá.
lleva mucho peso. Uh-huh. Entonces, en su tiempo y a su manera, ella ala. Uh-huh. Yeah. Y yo soy la que suelto. Define, tú eres la que suelta. Yo soy la que suelto. No me mienta que usted... Pero, para nada. Déjame decirte una cosa, uh-huh, porque cada una de esas mujeres que tú ves aquí es lo que somos, como dirían los gringos, control freak. O sea, somos controladoras, manipuladoras. ¿En serio? No, sí, no lo creo. No lo creo. Me resisto a creer. Todas queremos ser cabeza. Ah, ya. Sobre todo a esas dos que están ahí. Entonces, yo, uh-huh, aquí modestamente, soy la que pone, la intermediaria, vamos a decir. Yo soy la pacificadora. Ajá, ya. Yeah. Sí, o sea, y no lo digo por jactarme, ni mucho menos, no, pero yo tengo un carácter un poquito menos conflictivo o más llevadera. Ya. Yeah. y hacemos un balance. Genial. Vamos a hacer preguntas cortitas para respuestas cortitas para avanzar rápido. Defíneme rapidito la hermandad entre ustedes. Amor. 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 Nada más. Sí, amor. Amor, amor, amor. Y es que amor tiene raíces, amor tiene alegrías, amor tiene entrega, amor tiene dádiva, amor tiene... ¿Qué te voy a decir? Amor. El amor tiene que ver mucho con el comer también. Ay, bendito. ¿O me equivoco? Bueno, no, pero es con todo, amor es abierto. Pero tiene que ver mucho con el comer, ¿no? Cuando la madre prepara la comida, sí. Pues ama a sus hijos en el... la comida, ¿no? ¿Cuál de las cuatro cocina mejor? Pero tú lo sabes porque ya te lo dijimos. Y te voy a matar con un asopao, que es una comida totalmente típica de nuestro país, aunque no es nuestro plato oficial, pero el asopao que le voy a hacer a usted y a don Enzo, ajá, prepárense. Ya. Y ya. Si usted quiere saber con asopao, consulte Google. Thank you. Nada más, así. Consulte así. Google. ¿Qué se hace para enamorar a una dominicana? O sea, un muchacho peruano llega, ¿cómo le cae bien? ¿No? ¿Qué debe hacer? ¿Agarras la moto, pasa por ahí con la guitarra? ¿Qué se hace? Bueno, lo primero, ajá, es que debe mirar de frente. Ojo con ojo. Ya. Ojo con ojo y... Saber bailar, tener los pies derechos y la cadera sueltecita. Estoy fregado entonces, no tengo ningún futuro de República Dominicana en Perú. O sea, si no se baila, se está fregado. Bueno, porque es que eso, llevamos el ritmo en la sangre. Ajá. Los niños desde que nacen pitan. Pitar es eso. Pitan y bailan desde que salen del vientre. Increíble, sí. O sea que, de hecho, cuando una persona no sabe bailar muy bien, uno suele decir, a ti no te brincaron cuando chiquito. ¿A ti qué? No te brincaron. Ajá. Voy a preguntarle a mi madre ahora. Una pregunta, ¿no? Porque, claro, mi madre baila extraordinariamente bien. ¿Y entonces? Mi padre. Nunca le he visto bailar. Pero a lo mejor tenía su sazoncito. Debe que sí. Nunca le vi bailar. Entonces todos mis hermanos salimos desorejados, pues. ¿No? O sea, no. Así no se puede, ¿no es cierto? No. ¿Cómo se enamora una mujer dominicana? Más allá del baile. Dame la receta, pues ya. Por el baile no va a ir. No. ¿Cómo se enamora una mujer dominicana? Pero, mi hijo, es que... ¿Qué te voy a decir? Hay tantas maneras. Lo primero es que el hombre tiene que ser hombre, tiene que tener los zapatos y el cinturón. La gangorra, la soga. La soga. Pero yo sé algo bien ajustado. Yo oye, ese que sabe. No, tiene que, porque desde la mirada, el hombre hasta caminando debe mostrar que tiene gallardía. Por supuesto. No es cierto. A ver. Lo único que se necesita es tener el plátano power. Ya lo dijo. O sea, más allá de lo que fuera. O sea, la historia que fuera. Entonces Gloria dijo,
Yo tengo un objetivo muy claro y de nadie me mueve. Volvemos.